el relleno sanitario, todo lo que pertenezca al gobierno municipal o donde esté la mano del gobierno municipal, bueno, lo estaremos recorriendo precisamente para constatar las condiciones en las que se nos estén entregando y que sea una realidad, después tener un diagnóstico, qué necesitamos para poder en determinado momento mejorar las condiciones, llámese de inmuebles, como vemos aquí el DIF, llámese de bienes muebles que se necesitan computadoras, no tenemos equipo de cómputo, no tenemos sillas, no tenemos muchísimas cosas, y asimismo pues vienen conmigo todos los regidores precisamente para que ellos, que son quienes en determinado momento autorizan, avalan, pues estén conscientes de la realidad que estamos viviendo y que es algo muy importante. Y asimismo hacer el diagnóstico para hacer la planeación, pues lógicamente de las compras, de los gastos que tenemos que hacer, porque yo creo que lo más importante es que estemos conscientes que debemos ofertar buenos servicios a todos los ciudadanos de Teziutlán. Sí, ustedes como medios de comunicación han sido testigos, digo, lo que se ve no se oculta, las condiciones, una cosa es entregar una documentación cuadradita en números y todo, y otra cosa es ver la verdadera realidad que estamos viviendo en Teziutlán y que, bueno, creo que ustedes son los mejores testigos y no hay mejor comentario que ustedes, que son la parte de la opinión que pues pueden constatar esta situación. Ahorita nos vamos a traducir precisamente al relleno sanitario, de ahí nos vamos a trasladar al CRIP, asimismo estaremos en el estadio municipal, el auditorio municipal, estaremos en el gimnasio 20 de noviembre, en los campos de fútbol, estoy recorriendo todo para poder mandar, para poder lógicamente tomar decisiones, pues tiene uno que tener el conocimiento de las cosas y es lo que estamos haciendo para que los regidores pues tengan un diagnóstico real de esta realidad que estamos viviendo y lógicamente al momento de cabildear, bueno, pues estemos poniéndonos de acuerdo o los puntos pequeños puedan en determinado momento poder ser solventados en base al diagnóstico que ellos van a tener. Digo, pedimos una disculpa en determinado momento a los ciudadanos por X situación que pudiéramos en determinado momento retrasar un poquito las cosas, no se suspenden. Pedimos a la gente que nos apoye en su consideración y que lógicamente estamos en la mejor disposición de poder solventar toda esta situación. ¿Hay falta de agua en diversas colonias del municipio? Ahorita precisamente voy a platicar el tema con los regidores porque yo creo que ya tenemos que tomar lógicamente las riendas para nosotros poder ya intervenir en esta situación y poder apoyar a los ciudadanos viendo que tengan este vital líquido. En el caso de la limpia pública ya se regularizó el servicio. Tenemos todavía deficiencias porque pues estamos ahorita en lo que va a ser la reparación de camiones. Quiero decirles que en lugar de que le metieran un tornillo, le metieron un alambre y no queremos tener riesgo ni para quien lo conduce, para los trabajadores del ayuntamiento, pero tampoco queremos un riesgo para alguien que atropellaron porque no tuvo frenos. Entonces ahí pedir la consideración, ya estamos trabajando sobre el tema. Precisamente el que los regidores, vuelvo a repetir, nos acompañen es para que ellos vivan y tengan el diagnóstico real de la situación y que verdaderamente estén conscientes que tenemos la obligación, ¿sí?, como funcionarios públicos de poder satisfacer estas necesidades a los ciudadanos, pero nunca poniendo en riesgo ni a un trabajador, por sindicalizado que sea, ni a una persona ciudadana que en determinado momento pudiera tener un riesgo. Siempre vamos a privilegiar el cuidar la integridad física de todos los seres humanos. Respecto al relleno sanitario, que ya la vida útil ya se estaba terminando, ya existe un proyecto. Bueno, para los invito a que me acompañen y puedan ¿Se concesionará el servicio o algún servicio? Mira, tenemos que hacer un análisis de un costo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Tenemos forma de poder obtener los recursos? Bueno, podemos seguir operando. No tenemos los recursos, tenemos que ver una alternativa. Los ciudadanos no van a esperar a que si el relleno es relleno, es montaña, si hay una retro, si hay una compactadora, si hay un camión, si los camiones están en buenas... La gente quiere sus servicios de manera inmediata, pronta, rápida y lógicamente nosotros... Precisamente ahorita, después de tener esta reunión, estaremos reuniéndonos ya en corto con los regidores y estaremos tomando las mejores decisiones que vayan encaminadas precisamente a satisfacer las necesidades, las demandas sociales que tienen los ciudadanos. Y eso es lo más importante, el que podamos atender con estos servicios a la gente y el tema
del costo será regulado lógicamente por el cabildo. ¿Los nuevos vehículos a partir de cuándo empiezan a funcionar de basura? Estamos precisamente ahorita haciendo un diagnóstico, platicando con los regidores, y en cuanto sea eso, estaremos ya anunciándolo.